moderno de aquí de Baco. Son 100, 190 metros, 160 y 140, son las construcciones más grandes de Bakú, pero realmente como construcción, esas son como edificios, como construcción la más grande es esta que tenemos acá, que es la Torre de la Televisión, que fue fundada o hecha en 1996. Bueno, hoy estamos desde Bakú prácticamente, esto que encontramos aquí es lo que llaman la Bahía de Bakú, Fue construida en 1996, 1996, la estructura es de hormigón, esta estructura de euros son 310 metros y es la estructura más alta de Azerbaiyán, es como estructura, es la más alta de Azerbaiyán como estructura. Aquí hay un restaurante, por acá hay un restaurante más o menos, hay un restaurante giratorio a los 175 metros, a los 175 metros hay un restaurante giratorio. Y se inauguró en el 2008, esta torre se inauguró en el año 2008, Cuando es fiesta nacional, hacen lo mismo que hicieron, que hacen en las torres llama, que es el nombre correcto más bien, aunque mucha gente la llama las torres llamas, pero es las torres, porque son varias torres, las torres llama. Bueno, se coloca color azul, rojo y verde, es como el amarillo, azul y rojo, que es del Colombia, le quito el amarillo y quedaría el azul y rojo y después seguiría el verde, cosa la estructura más grande de televisión. Bueno, cuando fuimos vimos las torres llamas, porque son varias torres, son tres, las torres, una, dos y tres, las torres llama. Esta es la torre de la televisión, aquí tomaron la foto de tal manera que se vea la torre de la televisión al otro lado. Bueno, estas son las torres llama. Esas torres llama son los tres rascacielos más altos, como rascacielos. Es diferente como estructura, la de acá es mucho más alta, 396 metros, como habíamos dicho, 310 metros de altura, la torre de la televisión, 310 metros de altura. Y las torres llama, que son estas, y 190. En ellas hay oficinas, hay apartamentos y hay hoteles. Hay oficinas, hay apartamentos y hoteles y ellas costaron alrededor de 350 millones de dólares. Las tres costaron 300. Vimos ahí cerquita lo que llaman la Torre de la Doncella en Bakú, la Torre de la Doncella, que es esta. Recuerde que esta parte antes era el símbolo de acá, pero ahora es el símbolo antiguo, por decirlo, uno de los símbolos antiguos, porque el símbolo moderno.